Amigos, qué grato placer encontrarme nueva vez con ustedes. Triángulo Informativo está en el aire. Estamos comprometidos con llevarle a ustedes todo el quehacer noticioso hasta este último instante en todo el mundo y todo el territorio nacional. Y tenemos que detenernos sin lugar a dudas, analizar un hecho acaecido ayer en una escuela pública de este país que tiene que llevarnos a reflexionar, no solo al Magisterio Nacional, sino a todos los que formamos parte del sistema. El sistema educativo dominicano presenta grandes debilidades, debilidades operativas, debilidades funcionales en el campo de la calidad educativa, de la calidad de los procesos. Se presentan debilidades puntuales. No solo el hecho de que en escuelas los estudiantes tengan que recibir clases en el suelo porque no hay butacas. En escuelas donde los estudiantes sencillamente tienen espacios largos sin recibir docencia por la falta de docentes. Sino que estudiantes llevan elementos ajenos a los procesos dentro de sus mochilas, y eso ayer detonó una situación delicada en un centro educativo público de este país, donde un estudiante apuñaleó a un compañero de clase, recibiendo ese jovencito cuatro estocadas por parte de uno de sus compañeros, y posteriormente el que lo ataca, pues se encierra en un aula alterado, violento, con un arma en la mano, con dos estudiantes más, amenazándolo, amenazando con matarlo. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? República Dominicana, el sistema educativo dominicano, los actores del sistema tienen que sentarse a dirimir esa situación y a crear planes estratégicos para poder tener llevar a cabo un proceso seguro, no solamente para el cuerpo docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados de este país, sino también de los propios alumnos. Y esto me preocupa mucho. Primero porque yo soy docente y no sé en qué momento me tenga que enfrentar a algo parecido. Gracias a Dios que no he tenido que vivir escenas de ese nivel en los centros educativos donde laboro, pero tristemente es un cuadro que nos tiene que llevar a reflexionar a todos, a todos. En un momento determinado aquí en Puerto Plata, inclusive se quiso jugar con la moral, con las intenciones y con el nombre del procurador del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto Plata, precisamente porque él hizo unas requisas en unos centros educativos públicos y se encontró con algunos elementos ajenos a los procesos y los retiró de las mochilas de los muchachos. Y se quiso decir que estaba violentando los derechos de los chicos, que estaba dañando la imagen de las escuelas públicas, que esa no era la manera de hacer las operaciones para hacer ese tipo de requisas. Y ahora yo me pregunto, ¿en qué estamos fallando? ¿Pudo haber sido peor lo que se vivió en esa escuela? ¿Pudo haber habido un muerto inclusive o varios heridos en esta trifulca que se armó allí? Pero recientemente en el municipio de Montellano se registró una situación delicada donde se apantilla a un grupo de jovencitos para golpear a otra jovencita del mismo centro educativo y tuvo sencillamente que salir huyendo al hospital público de Montellano para que la socorrieran en emergencia, para no terminar siendo asesinada por sus propios compañeros, golpeada de manera brutal. Y no es un chiste lo que está pasando. Los niveles de violencia a lo interno de nuestros centros educativos están aumentando de manera significativa y el Ministerio de Educación, los protocolos, los niveles de papeleos que están llevando a cabo para poder brindarle a los directores de nuestros centros educativos públicos el personal que necesita para garantizar, primero, procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad,
tener equilibrio en cuanto a las cargas académicas de los docentes, porque si tienes un docente cansado, sobrecargado académicamente, los procesos de enseñanza-aprendizaje bajarán significativamente su calidad. Pero también poder garantizar y tener el personal que te garantice la seguridad de todas las áreas, porque todo aquel que está involucrado en el campo educativo sabe que el momento de recreo es un momento crucial donde se generan, o por lo menos donde se comienzan, la mayoría de los conflictos que terminan en este tipo de desastre, podríamos decir. Y el Ministerio de Educación se está durmiendo en los laureles frente a eso. Y nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a niveles de inseguridad tan altos como lo que operan en escuelas de países más desarrollados que los nuestros. Nosotros no podemos darnos el lujo de eso. Y para que eso no pase, el sistema, los actores del sistema, tienen que crear las condiciones para generar un plan estratégico, no un plan bonito, no un plan decorativo, sino un plan estratégico y que genere los cambios que nosotros andamos buscando. Nosotros tenemos que volver a recuperar la convivencia en armonía y en paz, poder volver a recuperar ese pacto por la paz, por la solidaridad, por el compromiso, por el compañerismo, por la tolerancia, por la empatía, que en un momento determinado llevamos a cabo. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que involucrar a todos los actores, y todos los actores del proceso deben comprometerse con ello. No es sencillamente culpar al maestro, no es sencillamente culpar al director, no es sencillamente culpar el ministerio, el distrito o la regional. El culpable de todas las barbaridades que están pasando en los centros educativos públicos y privados de nuestro país somos todos los actores del proceso, porque uno culpa al otro y entonces todos bajamos la mano y no hay una acción en procura de buscar la solución a ese problema. Y es ahí donde nosotros no debemos caer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar una determinación real. Y las familias deben iniciar un proceso de me involucro, de que me importa lo que pueda pasar con la enseñanza de mi hijo. Yo soy corresponsable de eso. Si bien es cierto que el padre no es un pedagogo formado, pero es la cuna, la primera instancia de enseñanza que reciben nuestros muchachos. Si yo educo a un jovencito, una jovencita en valores, formado en principios y valores en mi casa, la escuela refuerza eso que el muchacho ya trae de la casa, y vamos entonces a evitar este tipo de malestares, de mal gusto y preocupante, porque vuelvo y repito, lo que pasó en ese centro educativo pudo haber sido peor. Nosotros pudimos hoy estar hablando de muertes, de varios heridos en ese centro educativo. Los niveles de violencia han aumentado significativamente, pero nuestro personal administrativo, gestor de nuestros centros educativos, tiene los brazos caídos porque está carente de docentes para poder suplir las necesidades inherentes, inmediatas, que tienen nuestros estudiantes para generar entonces aprendizaje de calidad y para poder tener un personal que pueda hacer inclusive proyectos de convivencia saludable. Nosotros con este triste cuadro vamos a una pausa breve y regresamos. Triángulo Informativo está en el aire. IMACDENT, Centro de Imágenes Dentofaciales. Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina, primer nivel, en el local número 5. Nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712. Que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo. Y IMACDENT, nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio. Y IMACDENT posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad. Y IMACDENT, Centro de Imágenes Dentofaciales. Llega él. ¡Sí!
chida, el 20 de Jumbo. Pollito Flamy, sí, sí, en Jumbo el 20, sí, sí, sí. No es 5, ni 10, ni 15, ¡es el 20! Llegó el recreo a tu bolsillo, ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Escolares Jumbo, lo máximo. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part. Cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, mi nido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y la de mayor variedad de canales nacionales e internacionales desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones. Depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. ¡Vecina! ¡Dígame, mi vecina! Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. ¡Venga, corra para que vea!
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día. Y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection. La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas, donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo, centro de geriatría y retiro para envejecientes, proyectos agropecuarios, plazas comerciales, así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano. La Joya Collection cree en República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica. La Joya Collection. Supermercado Playero. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Estamos de vuelta con un caso triste que nos entristece y enluta a una comunidad. Estamos hablando de una adolescente de 17 años de edad, embarazada y que fue al hospital de Jamao y que tristemente murió de parto allí. Los familiares de esa jovencita, pues, dicen que fue negligencia, dicen que básicamente la dejaron morir. Es una historia muy triste, pero que evidencia la debilidad del sistema de salud que nosotros tenemos. Pero eso no es todo. No solamente el hecho de que la familia pierde a la madre de la cría, sino que cuando le entregan el cuerpo sin vida a esas familias de esa adolescente y de su pequeña, la familia se da cuenta que la niña respira, que la niña está viva todavía. Y en un esfuerzo conjunto de poder salvar ese fruto de esa adolescente que lamentablemente no pudo resistir y perdió la vida,
Esa niña es trasladada al hospital de Puerto Plata, el Hospital Regional Ricardo Limar. Y posteriormente, 24 horas después, las familias son notificadas de que la niña también había muerto. Muy triste el cuadro. Pero no solamente la familia tuvo que lidiar con eso, sino que tuvo que lidiar que el cuerpo que se le entrega de esa criatura muerta no es ni siquiera el hijo de esa adolescente. Porque los datos que tenía el cuerpecito de esa criatura muerta no coincidían con el nombre de la adolescente ni con los datos de la criatura. Y la familia tuvo que devolverse al hospital con el cuerpecito sin vida para devolvérselo a las autoridades del Hospital Ricardo Limardo para que le pudieran conseguir el cuerpo de su familiar. Y es un cuadro penoso. Nos evidencia la debilidad operativa de nuestro sistema. Nosotros tenemos que revisarnos. El Hospital Ricardo Limardo ha sido escena de tantas atrocidades, de tanto desinterés colectivo en cuanto a salud hacemos referencia. Y se le agrega esto, no solamente el dolor de haber perdido a una adolescente, una jovencita en plena juventud, que pudo haber tenido una vida prometedora, sino que también el fruto de esa niña, lo que esa jovencita iba a dejar como legado a su familia, también muere. Pero cuando voy a buscar eso, ese cuerpo, pues sencillamente me entregan el equivocado, laceran emocionalmente a una familia de manera descuidada, de manera descarada. Yo no sé a qué están apostando las autoridades de Puerto Plata. Yo no sé a qué están apostando las autoridades de salud. Yo no sé cuál es el plan que tiene el sistema de salud dominicana. Pero nosotros por años hemos estado presentando debilidades puntuales y que se repiten cada año sin que haya una corrección de lugar a ese mal. No hay una intención de corregir, no hay una intención de mejorar, sino que esas intenciones son de seguir dañando, de seguir cometiendo esos baches. No es solamente garantizarle a unas familias calidad en cuanto a salud se hace referencia. Yo no tengo que ser la hija del presidente, yo no tengo que tener un buen apellido, ni una buena carrera, ni grandes influencias. Por el simple hecho de ser dominicana, la Constitución me dice que el Estado dominicano tiene que garantizarme eso, porque es un derecho universal al que yo puedo irme a la China y sigo teniendo derecho a salud pública. Y yo no sé si es que el director de salud pública no es dominicano o no ve las noticias, o no se entera de nada, o está muy ocupado haciendo una que otra especialidad en materia de salud, pero no hay acciones contundentes por parte de los actores del sistema de salud pública que impacten de manera significativa a los ciudadanos que acceden a este servicio. Un servicio malo, de mala calidad, a tal punto que las personas que tienen que suplirse de medicamentos de alto costo denuncian en reiterados medios de comunicación que sencillamente no se le está entregando el medicamento. Y cuando un ciudadano busca todo el protocolo y sigue todo el protocolo establecido, porque la burocracia imperante que existe en República Dominicana para poder acceder a eso es abrumadora, pero familias de escasos recursos que no tienen las condiciones de poder sustentar a los suyos con otra cosa, de otra manera, que no tienen la posibilidad de pagar un servicio de seguro privado, acceden al público y están en el hospital y están mendigando
mendigando, pidiendo migajas. Y no debería ser. Y no debería ser porque hay un presupuesto para salud. Y no debería ser porque los empleados que están ahí puestos, colocados por mi presidente, porque por el simple hecho de yo ser dominicana, Luis Abinader es mi presidente, y las políticas públicas que ejecute mi presidente tienen que impactarme a mí como dominicana de manera positiva. Y los servidores públicos que están ahí puestos por mi presidente son mis empleados. Y reciben un salario por mis impuestos, por pobre que yo pueda ser. Porque cuando yo compro una libra de arroz, de esa libra de arroz me cobran un impuesto. Cuando yo compro una taza de aceite, de ese poco de aceite que yo compro, me cobran un impuesto. Entonces, lo políticamente correcto es que se reciba el servicio que yo estoy buscando. Que yo no tenga que tener un padrino para que me busquen una camilla. Que yo no tenga que tener un padrino para que me busquen un medicamento. Que yo no tenga que tener un padrino para que el enfermero me, o la enfermera o el médico me atienda con delicadeza. Sino que lo hagan por el simple hecho de ser servidores públicos y por el simple hecho de yo ser dominicana, accediendo a un servicio de salud que tiene que ser garantizable en este país. Y no es así. No es garantizable. Es penoso. Es vergonzoso. Es aberrante lo que está pasando en este país en materia de salud. Y cuando hablo de materia de salud, no me estoy refiriendo de manera específica a esos dos centros, el Hospital de Jamao y el Hospital de Puerto Plata. Esos dos centros fueron eco de esa noticia triste, que a todos de una manera u otra nos dio nostalgia ver esas escenas. Pero todo el sistema de salud tiene que comenzar a hacer correcciones de lugar en procura de crear las mejoras necesarias para que los dominicanos podamos recibir servicio de salud garantizado. Yo no sé a qué están apostando, pero el presidente de República Dominicana, con un aire de reeleccionismo o de repostulación que se suena y que te sopla en la nuca, debería sentarse con su equipo de asesores, sentarse con el propio Roberto Fulcar, que lo destituyó de educación porque hay una intención marcada de que él forme parte protagónica del proceso de reelección. Siéntese con él y siéntese con sus ministros. Y hágale entender que el que no baile al son de su merengue sencillamente se tiene que ir, porque el hombre y la mujer político es producto de circunstancias políticas y ustedes son producto de eso. Por eso el PRM está en el poder, porque las circunstancias políticas lo llevaron ahí, porque no era que eran la mejor opción, porque todos los dominicanos sabíamos que ustedes eran el mismo PPH de Hipólito Mejía, solo que el PLD no tenía harto a todo y por eso le dieron la posibilidad de ustedes llegar ahí. No es que ustedes son la última Coca-Cola del desierto. En República Dominicana está evidenciado que cualquier cosa, políticamente hablando, puede pasar. Entonces, lo correcto es mejorar los servicios en este país y que los dominicanos podamos tener garantías, que no la tenemos en materia de salud en este momento y en muchas otras cosas que nos dañan y que dañan la imagen y la intención del presidente, con buenas intenciones y de muchas intenciones positivas, está trillado el camino al cielo, pero mucho se lo lleva el diablo, porque sencillamente no hay manera alguna de nosotros poder construir una nación sustentable cuando los funcionarios públicos no hablan el idioma ni siguen las intenciones o las buenas intenciones que pudiera tener el presidente. Y el sistema de salud pública es uno de los escollos, juntamente con educación, que tiene el presidente dominicano en este momento. Nosotros con esta realidad vamos a una brevísima pausa y volvemos. Mochila, el 20 de Jumbo. Pollito Play, sí, sí, en Jumbo el 20, sí, sí, sí.
que en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Escolares Jumbo, lo máximo. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, mi nido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y la de mayor variedad de canales nacionales e internacionales desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. ¡Vecina! ¡Dígame, mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que vea! Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. IMACDENT, Centro de Imágenes Dentofaciales. Nos puedes encontrar en la Plaza Valentina, primer nivel, en el local número 5. Nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712. Que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo. IMACDENT. Nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio. IMACDENT posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad. IMACDENT. Centro de Imágenes Dentofaciales. Puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Ay, qué bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Regresamos, amigos, con algo triste que nos impactó a todos los dominicanos y sobre todo después que el Ministerio Público hizo acusaciones muy contundentes en contra de el conductor de ese autobús donde decenas de turistas fueron heridos en ese accidente
muy lamentable y 4 personas ya han perdido la vida producto de este accidente. Y digo que es muy triste porque no eran dominicanos y eso no quiere decir que está bien que los dominicanos se accidenten y se mueran, nada que ver, sino que el patrón, el concepto, la promoción que nos daría a nivel turístico estos extranjeros que vinieron a una excursión, que vinieron a pasear a República Dominicana y se vieron involucrados en este accidente, no va a ser positivo, sino todo lo contrario. Sobre todo después que el Ministerio Público asegurara que el conductor de ese vehículo estaba pues bajo los efectos de cocaína. Y digo que es lamentable porque los organismos, las instituciones, las asociaciones que agrupan a estos conductores deberían tener una especie de base de datos donde sepan quién es y cuál es su pasado y si real y efectivamente esa persona tiene condiciones para poder conducir un vehículo con la cantidad de pasajeros que llevaba ese vehículo, porque pone en juego la integridad física de decenas de personas. El Ministerio Público hizo una acusación formal en contra de esa persona porque es un crimen drogarse y luego tomar el volante cargado de un sinnúmero de pasajeros. Porque si tú te quieres matar, maldito, mátate solo, pero no te suba a un vehículo para terminar matando a decenas de personas que vienen a República Dominicana a disfrutar de la belleza de nuestra nación. Pero es garantía de las asociaciones de choferes turísticos eso. Es responsabilidad de esa directiva, de esas asociaciones, poder saber si la persona que va a tomar ese volante no está alcoholizada, no está drogada y tiene las condiciones para poder subirse a un vehículo y conducir un vehículo de esa magnitud. Los accidentes de tránsito están enlutando a las familias dominicanas de manera contundente. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país, porque todo el mundo puede tomar un volante aquí. Aquí no hay credenciales, no hay depuración. Aquí todo el que le da la gana toma un vehículo y lo conduce sin problema. Aquí tú tienes que tener testículos si eres hombre y ovarios si eres mujer para tomar un volante. Porque hay un sinnúmero de locos anormales con un volante en la mano sin que nadie los regule. Y es triste ver que el organismo que está para regular el transporte terrestre, regular las personas que tienen un guía en la mano, el Intran, hace pronunciamientos absurdos. El hecho de tú tener un accidente, eso no significa que tú jamás vas a ponerle la mano a un volante en este país. Eso es una bobería. Eso es hablar por hablar, porque no hay nada que te lo pueda impedir, a menos que te frustre lo suficiente y no quieras volver a tomarlo, pero la ley no te impide hacerlo de entrada. Ahora, lo que sí debe hacer turismo, lo que sí debe hacer el Intran, lo que sí debe hacer las asociaciones de choferes turísticos es regular quiénes son sus choferes. ¿Quiénes son los hombres que toman una guagua y forman parte de esas excursiones con turistas? Eso sí deben hacer. Eso sí debe ser regulado, fiscalizado, regulado, de manera tal que esto que vivimos no se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque la impresión, la imagen que nosotros vamos a tener frente a
los compatriotas de esos extranjeros que formaron parte de esa excursión y que se vieron involucrados en ese accidente de tránsito va a ser negativo por dos factores. A cualquiera le puede pasar un accidente, sí, eso es cierto. Ahora, no a cualquiera le pasa un accidente con el agregado de que el conductor está siendo acusado por el Ministerio Público de que estaba drogado conduciendo un vehículo. Porque eso es un crimen. Y es de esa manera, y es a ese nivel que debe ser juzgado como lo que es un criminal. Porque en República Dominicana consumir drogas y venderla no es legal. Entonces, si tú haces algo que no es legal, entonces tú estás cometiendo un delito. Y eso fue lo que hizo. Ahora, yo veo a las autoridades del Intran, veo a las asociaciones turísticas de choferes turísticos, veo al propio Ministerio de Turismo hablando mucho con relación a ese caso. Pero deben sentarse en una mesa, levantar un acta de lo que pasó y partiendo de eso, entonces, crear una normativa regulatoria para que eso no se vuelva a repetir. Así de simple, es la única salida que tenemos. No estamos levantando, no estamos recuperando, pero no podemos darnos el lujo de cometer bache. Y el que no entienda qué es lo que se está haciendo para que República Dominicana se levante, cuáles son las condiciones que se están dando para que eso pase, cuáles son los pasos que se han dado para que República Dominicana se recupere en materia turística, el que no entienda el papel que tiene que jugar, pues sencillamente tiene que salir del juego. Pero todo lo que se ha construido desde el momento de la designación del ministro de Turismo hasta la fecha, ustedes no se pueden dar el lujo de tirarlo por el suelo. Y la Asociación de Choferes Turísticos tampoco se puede dar el lujo de hacerse los graciosos frente a un crimen de ese nivel. Porque si bien es cierto que tú puedes ser alcohólico o drogadicto y recuperarte, pero para formar parte de una asociación de choferes turísticos y llevar el control, el guía de un transporte que llevará decenas de turistas a una excursión determinada, entonces deben existir protocolos que regulen, que evidencien que tú no estás bajo los efectos de esos alucinógenos que consumía. Así de simple. Y no es un asunto de que no te quiero, no es un asunto de que no confío, no es un asunto de que somos amigos, sino que deben existir protocolos regulatorios porque sí deben permitirle incluirse en el campo laboral. Ahora, sin poner en juego la integridad y la seguridad de decenas de ciudadanos como esa que pasó. Es ahí donde nosotros no debemos caer. Y se está hablando mucho, pero lo que tienen que hacer esas organizaciones es sentarse, dirimir la situación, presentar de manera objetiva los hechos y entonces crear un plan para que no se vuelva a repetir. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de estar cacareando y tirándonos las cosas, los trapitos al sol uno con otro y maltratándonos unos con otros y imputándonos culpabilidad. No, la solución no es cerrar el tramo. La solución es evitar que las personas que forman parte de esto no caigan en este juego. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Evitar eso. No volverlo a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como dominicanos, para nosotros poder garantizar el desarrollo sostenible de este país. No debemos darnos el lujo de volvernos a equivocar. República Dominicana se está levantando, pero para que podamos seguir manteniéndonos en el tope en el que nos encontramos, nosotros tenemos que ser garantizables, seguros, y todo el que forme parte de esto tiene que estar tan comprometido como lo ha estado el ministro de Turismo, como lo han estado los viceministros de Turismo, como lo han estado todos aquellos que forman parte del proyecto.
todos tenemos que ser copartícipes de impulsar un camino más sostenible, más seguro para todos los dominicanos. Nosotros hemos llegado a la parte final, estamos complacidos, agradecidos, dichosos por haber llegado a sus hogares con este espacio. Estamos, pues, agradecidos por formar parte de esta gran familia, de llegar a sus casas y mantenerlo informado. Lo invitamos a que continúen con la programación de OEPM Televisión, un canal que está diseñado para mantenerlo a ustedes bien informados. Gracias por preferirnos. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día. Y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection. La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas, donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo, centro de geriatría y retiro para envejecientes, proyectos agropecuarios, plazas comerciales, así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano. La Joya Collection cree en República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica. La Joya Collection. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Vuelve a escolar el Jumbo y llega él. Chifre, más Jumbo, más 20 americano. Libros, mochila, el 20 de Jumbo. Pollito Play, sí, en Jumbo el 20, sí. No es 5, ni 10, ni 15, ¡es el 20! Llegó el recreo a tu bolsillo, ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Escolares Jumbo, lo máximo. Porque tu salud bucal nos importa, nosotros cuidamos de ella.
En Papaterra Dental Center contamos con la más alta y moderna tecnología, con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa, brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Sosúa te estamos esperando. Papaterra Dental Center. Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales, tarjetas de créditos y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center, de la doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Sonríe con confianza. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings. Night out on the weekend. Banco BHD, el futuro que quieres. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, mi nido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y de la mayor variedad de canales nacionales e internacionales. Aprovecha la oferta con más canales en plan extra al precio del plan básico por 3 meses. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com. Com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. Si tienes la app Popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar. Generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático Popular. O enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app Popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. ¡Vecina! ¡Dígame, mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que vea! Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos.